Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi familia del mundo mundial? Qué gusto saludarlos. Soy su amigo Miguel Ángel Sánchez y me encuentro en un rinconcito de la casa de todos ustedes, transmitiendo en vivo y en directo esto es Tu tiempo de fama, con las entrevistas a los profesionales que manejan la verdad de los hechos. Todo esto a través de la plataforma más confiable y en la que se preocupa que nuestra comunidad esté siempre bien informada. Dimensión Latina FM, tu radio por Internet. Y aprovecho para mandarme un saludo directamente hasta el centro de transmisión, ahí en el corazón de la Ciudad de los Vientos, Chicago, Illinois, a nuestro presidente de Dimensión Latina FM, el señor Freddy Espinosa. Muchísimas gracias, más que nada, porque desinteresadamente dona su tiempo, espacio y pantalla para llevar a cabo estas entrevistas. Mi familia, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Seguimos con esto de la cuarentena, seguimos en plena pandemia, seguimos recibiendo información todos los días, seguimos viendo que los números eh, se están eh, subiendo, lejos de, de, de bajar, que era lo que se esperaba. Muchísimas cosas pasan día con día, decía alguien por ahí, estamos viviendo el día a día, Miguel Ángel, ¿no? Yo creo que estamos viviendo el hora a hora, porque cada hora sigue saliendo información diferente. Pero bueno, es muy importante estar bien informados y es muy importante. Saber de lo que se trata todo esto. Por eso el día de hoy tenemos el, el honor, el gusto, el placer y el privilegio de tener a una profesional en el campo de la medicina que nos viene a dar, pues, eh, información muy importante para todos. Si ustedes tienen alguna pregunta durante la entrevista en esta tarde, siéntanse libres de hacerla. Trataremos de responder a todas las preguntas eh, que nos hagan. Y pues estamos muy contentos y le agradecemos porque sabemos que en estos momentos todos los doctores están súper ocupados, lo que menos tienen es tiempo para descansar, para estar con su familia, porque están entregados 100% a esta emergencia mundial. Y bueno, pues quisiera que me acompañaran, por favor, a recibir esta tarde a la doctora Rosalinda Alvarado. Ella es especialista del Departamento de, Cir de Cirugía de Seno del Rush University Medical Center aquí en Chicago. Doctora Rosalinda, muy buenas tardes. Bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias a usted porque sabemos que en estos momentos la vida de cualquier doctor está pero muy ocupada y siempre están atendiendo a todos, a todos los que hoy están tratando de salir adelante con esta situación. Eh, antes que nada, doctora, quisiera eh, preguntarle eh, un poquito de usted. Para las personas que nos están viendo en otros países, para las personas que nos están viendo en otros continentes, eh, ¿usted ah, de qué parte es, eh, doctora? Eh, ¿Cómo es que se anima y, y, y le nace el campo de la medicina? ¿Qué tiempo tiene eh, eh, de ser doctora? Mm. Uh, desde el 2005 este, nací y crecí aquí en Chicago uh, de familia mexicana. Eh, he estudiado aquí en uh, Illinois, también estudié un rato en California, so, he estado en varias partes del país y ahora eh, practico en Rush, como lo mencionó, y mi especialidad es um, cirugía del seno, uh, pero uh, como he estudiado medicina tengo conocimiento un poco de todo. Y ahorita con esto del virus, entonces todos nos tenemos que poner al tanto. Exacto, exacto. ¿De qué parte de México? Mi familia es de San Luis Potosí. Ah, bueno, pues un saludo. Mm. Tenemos muchas familias ahí en San Luis Potosí que nos siguen. Les mandamos un saludo a todos allá en San Luis Potosí. Y bueno, pues antes que nada, sí, tiene usted razón, pues usted trabaja más que nada y se especializa en lo que es cirugía del seno, pero en esos momentos, como dice, ¿verdad? Todos los doctores tienen que estar apoyando y ayudando en esta situación que es primera vez que se presenta aquí en, en Estados Unidos después de casi 100 años, doctora, para empezar el el virus, ¿qué nos puede decir que sabe eh, el, la, la, los médicos acerca del, del coronavirus del COVID-19 hacia mm. grandes rasgos? Uh, en general es un virus uh, nuevo, por eso se le dice el coronavirus NAVO. NAVO quiere decir nuevo, entonces es algo que no había sucedido. Uh, mucha gente tiene um, el malentendimiento que es como el flu común que viene cada año y no es cierto, es una enfermedad desgraciadamente muy diferente y es por eso que ha tomado tiempo desarrollar pruebas para um, evaluar a gente a ver si tienen el virus y también es por eso la razón que no tenemos uh, hasta ahorita vacuna. Uh, los científicos están trabajando muy fuerte para tratar de obtener una vacuna lo más pronto posible, pero como es un virus nuevo que realmente no se ha visto, es uh, la razón por la cual ha tomado a tantos por sorpresa y um, ha podido extenderse a tantas partes del mundo tan rápidamente. Sabemos de antemano, o se ha anunciado mucho, que el, que el coronavirus ya existía y ha existido por siempre. Uh -huh. ¿Por qué de repente hace esta mutación y entonces ya se puede contagiar al ser humano, doctora? Uh -huh. uh, sí, hay coronavirus, uh, ya han habido uh, en el pasado y hay coronavirus diferente. Este es el 19, que no se había visto antes. Uh, Sabemos que proviene de los murciélagos. Uh, Cómo fue que se metió a los humanos realmente es un poco controversial, uh, no se sabe. Pero um, lo que sabemos del virus es que, uh, como le dije, es nuevo este en particular y uh, tiene la facilidad de um, infectar a muchas personas rápidamente. Uh, entonces es por eso que se ha hecho esto de la cuarentena, es por eso que sugieren a la gente que usen máscaras, es por eso que sugieren que uno mantenga su distancia, eso de seis pies uh, es um, una regla que se ha implementado aquí. Entonces, uh, es por eso que han cerrado tanta, tantos negocios y solamente la gente que tiene un trabajo que se considera esencial son los que deben de salir de la casa. Um, pero sí, este virus ha sido un poco imprescindible. Um, la gente uh, no estaba muy preparada a pesar de la información que empezó a salir de la China y luego de Europa y al, hasta el fin que llegó aquí. Y uh, como usted lo ha dicho, se ha... Uh, desarrollado muy rápidamente y ha infectado a mucha gente uh, de una forma muy rápida y es por eso que hay que tener mucho cuidado es muy contagioso este virus exactamente por ahí hemos escuchado que dicen es muy contagioso es más, más contagioso que mortal estoy en lo correcto correcto la o sea, mayoría de... más... sí. Sí. la mayoría ver? de las personas que se van a infectar con este virus no se van a morir uh, eh, eh... De hecho, se ha visto y se sabe que hay personas que están infectadas que no tienen ningún síntoma y, sin embargo, tienen la capacidad de estar infectando a otras personas. Uh, desgraciadamente, lo que se ha visto es que hay personas que son severamente afectadas y se enferman de una forma muy severa hasta el punto de necesitar hospitalización intubación y desgraciadamente algunos de estos mueren. Basado en los números que tenemos, uh, parece que hasta ahorita la mortalidad uh, de, de, de desarrollar, uh, después de desarrollar esta infección es como el 3%. El flu normal es del 1%, entonces ahí se ve uh, que es un poco más mortal que el flu normal, aunque como le dije desde un principio, Uh, nos tardamos un poco en el examen para ver quién tiene el virus. Entonces los números no son muy exactos en ese momento, pero eso es lo que estamos viendo hasta ahorita. Pero en general lo que debemos de saber es que sí es muy contagioso, pero uh, el desarrollar el virus o contagiarlo no quiere decir que uh, se va a morir esa persona. Como le dije, la mayoría de las personas sí van a sobrevivir y se van a curar. El problema es que no sabemos siempre. Uh, a quién le va a afectar gravemente y a quién no. Eso es muy importante que la comunidad entienda porque nos, en lo que estamos viendo, si estoy, si, si estoy en lo correcto, dígame doctora, que muchas personas que se empiezan a sentir con los síntomas uh -huh. inmediatamente acudan a los hospitales uh -huh. y a veces los hospitales los están aceptando uh -huh. y lamentablemente de ahí pues se descomplica la, la cosa en muchas personas... Están pasando malos ratos o simplemente no están sobreviviendo cuando, cuando no era tan necesario llegar al hospital, cuando tal vez se pudo haber tratado en casa, porque hay uh -huh. mucha gente lo que no sabe también que lo puede tratar en casa. Uh -huh. Y yo creo que esa es la información que nosotros necesitamos saber de ustedes. Entonces, si alguien presenta los síntomas, no es que tiene que ir corriendo al hospital, ¿verdad? Correcto, al menos que los síntomas sean muy severos. Por ejemplo, si siente falta de oxígeno, o sea, dificultad en respirar, empieza a tener um, cambios mentales, algo más severo, entonces, claro, tiene que ir al hospital porque puede ser algo urgente. Pero si tiene uh, simplemente un dolor de cabeza menor o se siente con una fiebre leve, uh, quizá una tos. Uh, síntomas de un gripe común, realmente uh, no necesariamente quiere decir que tiene que ir corriendo al hospital. Si tiene la duda y quiere hacerse la prueba, es uh, importante investigar dónde en su comunidad se puede hacer la prueba. Sé que aquí en Chicago y en el estado de Illinois hay, hay varios lugares que le llaman los drive through o sea que puede manejar uno por allí. Y el estado uh, tiene allí a gente del ejército que está administrando uh, el examen y no le cuesta nada hacerlo. Simplemente le toman su información este, para que se puedan comunicar con usted para darle su resultado y le toman la muestra de la nariz y el resultado lo tiene dentro de dos, tres días generalmente. Uh, o también hay muchos hospitales, como el hospital donde yo trabajo, donde puede um, hacer una cita que se llama virtual, así como estamos ahorita en nuestra junta esta noche, y puede uh, ver a un proveedor, ya sea una enfermera o médico, así de forma que usted me está viendo a mí y uh, le hacen preguntas sobre qué síntomas tiene, exacta, uh, qué es lo que está pasando, y entonces ellos determinan si es candidato para el estudio y similar a lo que está haciendo el Estado, este puede ir al hospital y también tienen un tipo drive-thru para que pueda manejar usted con su carro, sin salirse del carro, le hacen la prueba y, y listo. Y eso es importante porque si los síntomas no son muy severos, no hay que exponerse a ir a emergencia, donde sí va a haber gente que está infectada y puede usted exponerse a la infección, porque en, lo, en los más casos lo más probable es que sí, pueda ser el flu común el que tiene o hasta un gripe um, común que no va a ser uh, tan riesgoso. Entonces es mejor tomar eh, esas medidas en vez de ir directamente a emergencia y exponerse a algo que no tiene que hacer necesariamente. Y tomar el espacio de alguien que realmente sí necesite estar en el hospital y en la sala de emergencia, ¿verdad? Claro. Total. Eso también porque, como usted dijo al principio, um, los hospitales están muy ocupados ahorita. Desgraciadamente, los números de coronavirus um, están subiendo, sobre todo aquí en Illinois. Uh, creo que somos el estado número cuatro en todo el país uh, con los números más grandes. Entonces, uh, Desgraciadamente hasta ahorita yo no le veo fin a esto, no sabemos cuándo esto vaya a terminar. Entonces, como usted dice, no quitarle el espacio a alguien que realmente lo necesite, pero también siendo un poco egoísta, no querer uno exponerse a algo que, que, que no quiere uno. Claro, me están preguntando aquí a través de nuestra página que si la prueba se hace a través de la nariz o a través de la garganta. De Hay respuesta. de dos. Uh, la primera era un poco más invasiva, pero ahora se puede hacer por la nariz. No es tan profundo y es un poco más simple. Así no le provoca eh, el asco que, probaba, que antes daba la, uh, el estudio anterior. So ahora es un poquito más fácil, es por la nariz. Muchísimas gracias, doctora. Eh, brevemente, doctora, estamos hablando de la cuarentena. Brevemente, ¿en qué consiste y, y qué es? ¿Y, ¿Y por qué uno la debe de seguir y por qué uno la debe de respetar? Uh -huh. La cuarentena, um, estrictamente hablando de gente infectada, si uno sabe que tiene la infección o sospecha que tiene la, uh, el virus, es muy importante aislarse y estar en cuarentena um, hasta que ya no tenga síntomas o hasta cumplir los 14 días que pensamos que son los días que tiene de incubación este virus. Y eso es importante. Uh, para proteger a los demás, porque este es un problema uh, de salud mundial. entonces uh, es muy importante no exponer al público. Entonces si uno sabe que tiene esta infección o tiene el, o sospecha que tiene la infección es muy importante mantenerse en cuarentena y aislarse, como le digo, para tratar de, de limitar este virus. Uh, un, nosotros sabemos que es un virus que está vivo y para poder propagarse de una persona a otra uno tiene que estarse moviendo. Pero si uno tiene el virus y no se está moviendo, ya cuando se recupere uno, el virus ya no está. Entonces ya no hay la posibilidad de que nosotros se lo demos a otra persona. Pero mientras nosotros sigamos caminando de un lado para otro, yendo a lugares uh, donde hay muchas personas, uh, existe la posibilidad de estar contaminando y contagiando a gente. Eso, eso que acaba de comentar también me lleva a la siguiente pregunta. Si una persona está trabajando uh -huh. y da positivo. En, en, su, en su prueba de, de, de coronavirus uh -huh. y lo mandan a su casa uh -huh. y siguen las instrucciones apropiadamente uh -huh. y de repente pues, ya se siente sano. Uh -huh. ¿Cómo puede comprobar que ya está 100% recuperado uh -huh. y que ya no representa? ¿Un peligro para sus compañeros de trabajo a la hora de que quiere regresar a trabajar? Uh -huh. uh, nada es al 100%, pero generalmente lo que estamos recom recomendando es que para regresar al trabajo después de tener este uh, virus, tiene que estar libre de síntomas por tres días. Uh, antes de regresar al trabajo. Y otra forma de comprobarlo un poquito más seguramente es hacer dos estudios de nuevo uh, del virus y tienen que estar separados por 24 horas. Y ya teniendo dos estudios para el virus, para buscar si el virus existe. En la persona, uh, y si son uh, negativos, como le dije, separados por 24 horas, entonces ya pensamos que la persona está suficientemente recuperada y puede ir a su trabajo sin el riesgo de infectar a otras personas. Claro, entonces es muy importante que las personas que ya sientan que están recuperadas, otra vez regresen con su doctor para que les vuelvan a hacer las pruebas necesarias. Como Correcto, quien dicen para que los den de alta. Claro. Mientras no pueden regresar. Si ellos no se han checado de nuevo con un doctor, no pueden regresar a su trabajo. Exactamente. Eh, doctora, hay ocasiones que los, eh, las personas llegan a, al hospital y los doctores le dicen, regrésate a tu casa hasta que presentes más síntomas. Las personas se regresan a su casa. Uh -huh. Mi pregunta es, no es muy difícil que regresen a su casa, esperar a que les den más los síntomas más fuertes, pero en ese momento pueden contagiar a sus familiares, a sus demás miembros de la familia y no tienen el cuidado médico de ningún doctor. Sí, um, en general, eso es algo que estaba pasando muy al principio, uh, cuando empezaron los casos de este virus en este país. Y desgraciadamente eso era porque estábamos muy limitados en los estudios que podíamos uh, darle a las personas. Pero ahora, y más aquí en Chicago y en Illinois, uh, no estamos tan limitados en los estudios que, que hacemos. Entonces, si una persona se presenta a emergencia con síntomas que podrían ser coronavirus, lo más probable es que sí le van a hacer la prueba uh, antes de mandarlos a la casa. Y, y si es una prueba que va a durar uno o dos días para tener el resultado y la persona no está muy severamente enferma, quizás le manden a su casa, pero le digan no salgas hasta que te llamemos con, su, con tu resultado. Claro, entonces lo más sí. recomendable es que si los mandan de regreso a su casa, como uh -huh. medida de protección, se, se aíslen y, se, sí. y, se, y, se, y traten de no salir y traten de no estar en contacto con, con su propia familia, por el caso de que estén. Realmente contagiados, pues claro. que, no, que no contagie más a su familia, ¿verdad? Uh -huh. eh, sabemos que cada persona, cada organismo es diferente, doctora, pero ¿cuál es el promedio que puede durar el coronavirus en el cuerpo de una persona? Uh -huh. Sí, como usted ha dicho, toda la gente es diferente, pero lo que hemos visto es que la mayoría de los casos duran más o menos dos semanas, pero en casos más severos uh, hemos visto que pueden durar de tres a seis semanas. Eso uh, es muy, muy variable. Y como usted sabe, um, como dije desde un principio, hay gente que uh, tiene el virus y no tiene ningún síntoma y hay gente que um, desarrolla síntomas muy um, agresivos como falta de respiración, falta de oxígeno, este, que necesitan ser intubados y desgraciadamente um, no sobreviven no sobrevive el virus. Y es difícil saber quién va a tener cuál resultado. Eso es otro punto importante también que... Se ha hablado mucho de que el virus se vuelve más agresivo en personas que tienen ya ciertas condiciones médicas preexistentes. Uh -huh. ¿Cuáles de las condiciones médicas son las más apropiadas para el virus, poder sí. atacar de una manera agresiva a las personas. Sí, uh, nos preocupan las personas de mayor edad. Uh, típicamente estamos hablando de personas que tengan más de 60, 65 años, personas que tengan otras enfermedades como la diabetes. Sabemos que es un riesgo alto para esta enfermedad. Obviamente, a uh, problemas de los pulmones o gente que fuma uh, ya tiene problemas con su... Um, uh, problemas de oxígeno. Este, problemas que padecen de um, cáncer, sobre todo si están sometiéndose a tratamientos como quimioterapia, uh, porque eso baja el sistema inmunológico de la persona. Entonces, uh, si ese virus ataca a esa persona, uh, los síntomas pueden ser más severos. Entonces, en general, estamos hablando de personas de mayor, uh, mayores de edad y con enfermedades que ah, nos bajan el sistema inmunológico o personas que tienen problemas ah, respiratorios, como le dije, ah, puede ser asma también. Ah, hemos visto muchas personas jóvenes que padecen de asma, que tienen um, un virus muy agresivo que les pega. Al principio se hablaba de que este virus a, atacaba principalmente a las personas mayores que tienen supuestamente el sistema inmune un poco más, más débil. Correcto. Y así como lo acaba usted de comentar, a personas que ya tienen una condición preexistente. Uh -huh. Pero también se han dado casos de coronavirus en personas jóvenes, en personas fuertes, personas uh -huh. sanas y hasta en bebés. Uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está volviendo a mutar el virus? ¿Está cambiando su forma de atacar? Uh -huh. o, ¿O son casos aislados? Uh, parecen ser casos aislados, pero también puede ser que no tengamos todo el conocimiento para tener una uh, respuesta definitiva. Pero en los casos de personas jóvenes que hemos visto um, con casos severos de este virus, um, muchos han tenido um, asma. Por ejemplo, estaba oyendo uh, un, de un caso de una pareja, uh, jóvenes de treinta y tantos años, y a los dos les dio el virus. Y uno se recuperó completamente bien en su casa y el otro tuvo que ir al hospital intubado y todo, solamente porque tenía asma. Y era una persona joven que de repente le daba ataque de asma, pero no tan severo, pero al darle este virus definitivamente uh, le fue mucho más agresivo a él que a su pareja. Entonces, uh, esas um, condiciones preexistentes, como usted dice, tienen mucho que ver. Um, Claro, han habido casos también de personas jóvenes que al parecer no tienen ninguna um, condición preexistente y desgraciadamente no tienen un buen resultado. Y pienso que son casos aislados hasta este momento. No, no sabemos exactamente por qué pasa eso, pero sí son uh, la menor parte de los casos. La mayoría de las personas que... Uh, requieren de hospitalización, de intubación o que se mueren de este virus, son personas, como le dije, con esos factores de riesgo que, que platicamos. También otra cosa que no mencioné es la obesidad. También han hecho estudios recientes um, uh, mirando este virus y se ha visto que los casos más severos también se ven en personas que son obesas. Definitivamente, entonces nadie está prácticamente asado, ¿verdad? Hay que cuidarnos todos y hay que cuidar a todos los miembros de la familia. Sí. Y si al principio nos estábamos preocupando por las personas de la tercera edad y personas con condiciones médicas preexistentes, yo creo que ahorita esto nos está indicando que esto le puede dar a cualquiera, desde niños recién nacidos, jóvenes, adolescentes y, y, y personas maduras. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Doctora, me están entrando algunas algunas preguntas. Quisiera, si usted me permite, darle, darle seguimiento sí. para que no se nos queden eh, nada... Eh, ninguna pregunta sin responder. Mire, eh, María Alvarado, saludos desde México, San Luis Potosí. Una pregunta: ¿Qué ha sido una persona que ya ha sido recuperada del virus? ¿Puede volver a dar positivo, doctora? Uh -huh. uh, hasta ahorita han habido algunos casos, parece que han habido unos en Japón, donde han uh, visto a pacientes que se curaron del virus, uh, se hicieron el estudio negativo uh, después de recuperarse y se han vuelto a infectar pero al parecer hasta ahorita son casos aislados. Uh, lo que pensamos es que este virus funciona como otros virus. Eh, eso significa que se infecta uno, el cuerpo desarrolla lo que se llaman anticuerpos y esos anticuerpos nos ayudan a combatir la enfermedad y a protegernos para que no nos vuelva a dar. Pero realmente no sabemos si existe la posibilidad de reinfección, pero hasta ahorita pensamos que no. Pensamos que ya al tener la enfermedad... A nuestro cuerpo desarrolla estos anticuerpos y eso nos protege contra una enfermedad a, siguiente. Y también porque nuestro cuerpo desarrolla estos anticuerpos es que ahora están experimentando y están pidiendo a gente que se ha recuperado de la enfermedad que donen su plasma para tratar de ayudar a gente que está tratando de, um, de curarse de esta enfermedad. Eso, eso es lo que estaba leyendo el otro día, que están tratando de vez si con el plasma de las personas que ya fueron infectadas y se recuperaron, se uh -huh. puede recuperar las personas que están sufriendo de este de este virus, pero como dice el doctor, es un virus nuevo, realmente la ciencia no tiene todavía todas las respuestas, Exacto. porque es un virus nuevo y lo están estudiando todavía, ¿verdad? Tengo uh -huh. otra pregunta por aquí, mire, Rosa Rodríguez dice, ¿el virus está en el aire o solo se transmite de persona a persona, doctor? Uh, hasta ahorita la evidencia nos muestra que solamente se transmite de persona a persona uh, por medio de gotas. Entonces, si uno estornuda o tose, ese líquido que sale de nosotros um, inmediatamente se cae y puede caer sobre el piso o sobre otra persona. Entonces, es por eso que son tan importantes las mascarillas. Y también agregaría que he visto a gente en la calle que no las tiene puestas bien. Muchas veces he visto a personas que tienen la máscara puesta cubriendo la boca y no la nariz y eso está mal. Tiene que cubrirse la nariz y la boca porque esos son los líquidos que si salen pueden contagiar a una persona. Pero mucha gente pregunta si yo salgo a correr y alguien estuvo corriendo antes que yo y tenía el coronavirus, se queda en el aire y me puedo contagiar y al parecer no. Tiene que caer la gota encima de la persona. En el momento que está la persona ahí. Y es por eso que quieren que uno se mida su distancia de seis pies para tratar de reducir la probabilidad de que eso pase. Eso es muy importante, es muy importante. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. María Banda dice: ¿Por qué entuban en lugar de ponerles oxígeno? Se refiere a los pacientes cuando llegan al hospital. Uh -huh. Dice que por qué los entuban en vez de ponerles oxígeno. ¿Por qué, doctor? Depende. Um, si una persona tiene un caso uh, mínimo, o sea, los síntomas no muy, no muy agresivos y no tiene falta de oxígeno, quizás no necesite nada. Pero una persona que está teniendo un poquito de dificultad con su respiración, no está manteniendo sus niveles de oxígeno, típicamente sí les damos oxígeno primero y puede ser uh, solamente con una mascarilla o, o con un tubo que se va debajo de la nariz. Pero para personas que ya no les están funcionando bien los pulmones por la agresividad del virus, um, que desarrollan una neumonía muy agresiva donde ya no pueden oxigenar bien, entonces esas son las personas que requieren de, uh, de ser intubadas. Uh, lo bueno es que esas no son las mayoría de las personas, pero la mayoría de las personas que um, presentan a uh, emergencia. Uh, pueden simplemente estar bien con un poquito de oxígeno, pueden regresar a casa, pero si sí hay un, um, un, un número más menor que um, desgraciadamente el virus les ataca al cuerpo um, de una forma muy agresiva, particularmente a los pulmones y es cuando esa gente necesita ser intubada. Y cuando llegan los casos hasta más agresivos que eso, hay otra tecnología que a veces se usa que en inglés se llama el ECMO, es E-C-M-O, y esa es una forma de hacer como un bypass completo del corazón y pulmón para oxigenar el resto del cuerpo, porque esas personas de, ya no les está funcionando el pulmón, ni con intubar, ni con nada, está llegando ese oxígeno tan vital a los órganos del cuerpo y necesitan todavía una intervención más agresiva. Entonces hay niveles de todo esto, pero claro, ya cuando llegan a nivel de intubación, estamos hablando de un caso muy severo, crítico. Para entuar, intu doctora, para que la persona pueda ser entuada, ¿se les induce a, a coma o solamente se les anestesia en general? Um, para, para hacer la intubación tienen que estar um, con anestesia porque es um, algo muy incómodo. Aparte que la persona ya al necesitar una intubación, quizás ya sus facultades mentales no estén muy bien porque no les está llegando ese oxígeno vital a todas partes del cuerpo, incluyendo el cerebro. Entonces sí tienen que someterlos a un tipo de coma uh, con medicamentos, uh, a sedarlos para poder meter el tubo y uh, darles uh, el oxígeno. Um, que necesitan mecánicamente porque su cuerpo no lo puede hacer por ellos mismos. Y ya mientras ellos vayan mejorando, si se están recuperando del virus, poco a poco se les puede ir quitando el nivel de oxígeno, uh, quitando un poquito de esa anestesia para que empiecen a despertarse y entonces ya poco a poco quizás se les pueda quitar el tubo y regresen a la normalidad. Y sí estamos viendo que eso está pasando más y más y la gente, uh, que se ha podido, en la gente que se ha podido recuperar de este virus. Es importante, doctora, todo esto para que las personas sean conscientes de que no solamente es que les van a poner un tubo como si les pusieran un IV o como si les pusieran nada más una inyección. Es un proceso muy delicado, muy delicado. Y que también conlleva sus riesgos. Doctora, ¿cuál es el tiempo máximo que una persona puede permanecer intubado en un caso de esto? Ah, realmente no hay límite, pero estar intubado por mucho tiempo tiene sus riesgos a, a cicatrizar, a, a, tiene un riesgo a, a, a tener neumonía bacterial encima de este virus que ya está ahí, entonces puede haber lo que se llama como super uh, contaminación y entonces uh, ahí es donde se pone todo más delicado en casos donde la persona dura intubada mucho tiempo, quizá más de dos o tres semanas, ya estamos considerando y lo estamos haciendo en los hospitales hacer lo que se llama una traqueostomía que significa que el doctor hace una operación donde hacen una cortada en el cuello y meten un tubo directamente al cuello en el tráquea para que ya no necesite el tubo por la boca y esa es una forma más duradera de um, poder mantener a la persona intubada sin que sea por la boca. Así es, para que todas las personas que nos están viendo sepan los riesgos que pueden correr. No es que lo vayan a correr o que les vaya a pasar, como está diciendo uh -huh. la doctora. Son casos extremos, pero son casos que suceden todos los días y por sí. eso es muy importante que le tomemos la importancia necesaria a lo que estamos viviendo. Doctora, me preguntan, ¿a un niño con antecedentes de neumonía es más peligroso? Claro, ¿verdad? Si un niño sí. tiene antecedentes de neumonía, es, es, más, es más probable que pueda tener riesgo. Sí, antecedentes de neumonía o de asma, como le estaba diciendo, eso tiende a poner a la persona en un un riesgo un poco más alto, no tan solo de tener este virus, pero de si, si lo contraen, de um, tener un, unos síntomas más agresivos y necesitar de más cuidado. Así es, también me están preguntando, me dice eh, mi hermano tuvo todas las precauciones, seis pies de distancia, mascarilla, guantes, desinfectante, casi no salía y dio positivo en su, eh, en su prueba de COVID. Hmm. ¿Qué, ¿Qué puede pasar ahí? ¿No, no fueron um, es difícil saber um, a veces por más cuidado que uno tenga obviamente esto le pasó a esta persona pero como le dije si estaba usando mascarillas estar seguro que la está usando correctamente he visto a gente que también usa los guantes um, inapropiadamente están agarrando cosas de su bolsa y agarrando la comida en el supermercado agarrando todo agarrándose el pelo y con los mismos guantes entonces como que es contraproducente um, ahora si no estaba saliendo de la casa quizá alguien entró a la casa verdad um, y eso uh, y esa persona sin querer uh, le, le contagió el virus verdad y como le dije las personas que no tienen síntomas pueden a ser las personas que, que contagian a las personas con el virus. Entonces es difícil saber, um, pero sin embargo eso no significa que no debamos tener precauciones porque en la mayoría de los casos si uno toma las precauciones adecuadas no, no nos va a dar este virus. Pero también quiero regresar a algo que dijimos antes, no el ser joven y sano quiere decir que no puede contraer el virus, sí lo puede contraer, claro, esa persona joven. No es probable que se vaya a morir del virus, pero si esa persona joven fue a una fiesta, fue a unos restaurantes, estuvo conviviendo con muchas personas y luego va a visitar a su abuela, le puede contraer el virus a ella. Y entonces la abuela, que es mayor de edad, quizá tenga otras enfermedades. Uh, puede tener uh, infección con el virus y un caso muy severo. Entonces, ahí es donde uno no debe de ser egoísta y decir, yo no me preocupo, yo voy a salir porque yo soy joven y no estoy enfermo, porque no se trata nada más de uno, se trata también de nuestras familias, de nuestras amistades, que quizá no estén tan sanas como uno. Así es, doctora, me están preguntando también, me dice Jerry Reyes, ¿por qué no administrar un medicamento derivado de la cortisona? betametasona o dexpemetasona, medicamentos que recetan los neumólogos cuando hay pacientes con asma. Um, so esas medicinas uh, que le llamamos esteroides uh, también... Bajan nuestro sistema inmunológico, bajan nuestras defensas. Entonces, para casos muy severos, a veces um, he visto que sí lo usan como última opción, pero es un riesgo también, porque al bajar el sistema inmunológico, entonces el virus va a poder ser más agresivo y atacar el cuerpo uh, más rápidamente, porque estamos como matando nuestras defensas un poquito al someternos a estas medicinas. Y. Um, y por eso regreso a otro tema que hablamos hace poco. Uh, no podemos usar medicamentos que no han sido probados en este virus. Y hasta ahorita no hay cura para este virus. Estamos dando tratamientos para tratar de um, prolongar la vida de la persona y apoyarlos como sea necesario. Si necesitan oxígeno, darles oxígeno, ¿verdad? Si necesitan ser intubados, intubarlos, uh, lo que sea necesario. Pero tratamientos como... Um, esteroides como sugirió esta persona o tratamientos como los que ha mencionado mucho el presidente que son antiinflamatorios que se usan para una enfermedad que se llama lupus, uh, también uh, son experimentales entonces uno tiene que tener mucho cuidado al aplicar, bueno, si esta medicina funciona para esta enfermedad, ¿por qué no la aplicamos a esto? Es muy peligroso hacer uh, esas conexiones porque allí es donde pueden haber complicaciones. Entonces, claro, um, si llega uno a ese punto, lo más probable es que la persona ya esté en el hospital y si el médico siente que es necesario tratar algo nuevo, lo van a hacer, pero no es algo que podemos aplicar a todos los casos. Perfecto, doctora. ¿Hay posibilidades de que los kits que están usando para hacer las pruebas de COVID pudieran, pudieran venir infectados de la fábrica que los hace, doctora? ¿Puede haber esa posibilidad? Ah, claro, o sea, todo puede, puede pasar, ¿verdad? Pero en general estas cosas están muy reguladas, están todos, cada los paquetes están sellados, entonces se supone que están estériles y um, y limpios. Aparte que si la pregunta es qué tal que el virus ya está en el kit y, y resulta positivo, como les dije um, antes, el virus es uh, un organismo que está vivo y necesita estar en una persona que está viva para seguir infectando a personas. Entonces, en algo, en un objeto, por ejemplo, una mesa o, o un cotonete que no tiene vida, eh, si el virus se pone allí, Claro, eh, por un tiempo no sabemos exactamente cuánto va a mantenerse vivo, pero con el tiempo se muere y ya no, ya no está ahí el virus. Entonces, um, yo no tendría preocupación de eso. Típicamente, los kits que se están usando para hacer la prueba del, viri del virus um, si sí nos dan la información que necesitamos. Nada es al 100%, pero yo no tengo preocupación de contaminación en este momento porque no se ha habido ningún caso de eso um, hasta el momento. Doctora, eh, el, el coronavirus también se ha detectado ahora en animales, en algunos, en algunos uh -huh. gatos, por ejemplo. ¿Es el mismo uh -huh. que estamos eh, nosotros batallando? ¿Es el mismo COVID-19? ¿O, ¿O no tiene que ver nada? Mi pregunta más, 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 más eh, directa. Las personas que tienen gatos en su casa, por ejemplo, que son a los animales que se les ha encontrado el, 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 el coronavirus. ¿Tienen algo de qué preocuparse, de que sea su gato el que se los, se los vaya a transmitir a ellos o, o de un animal como un gato no se le puede transmitir? ¿Cuál es la situación ahí? Um, al revés, uh, los casos que se han visto son pocos, pero en general lo que se ha visto es que uh, los gatos de personas que tienen el coronavirus uh, eh, pueden contraer el virus pero no se ha visto que los animales se mueran del virus. Entonces, uh, por lo que hemos visto, no les da un caso severo de la, del coronavirus a los animales, pero no se ha visto muestra de que los gatos le den el virus a las personas. Eh, son las personas que se lo están dando a los gatos o a los perros, pero eso no significa que deben de tener miedo y no juntarse con sus animales porque ya, ya están ahí en la casa y como les dije, al parecer no les están dando casos severos. Uh, parece que hubieron tigres también en el zoológico que les dio el virus y ninguno de ellos se ha muerto del virus. Entonces parece que no les da una forma tan severa de, de la enfermedad, pero sí es el mismo coronavirus 19. Eso es importante, doctora, porque no quisiéramos que si los, los pobres animalitos, las mascotas, vayan a pagar ahorita el precio de que sean abandonadas sí. por una mala información. Porque sí. va a haber mucha persona que piensa que su gato los va a contaminar y pues aunque es la mascota, pues la van a desechar y no queremos que eso pase. Por eso es muy importante tener profesionales como usted para que nos aclaren esas dudas. Eh, lo que sí doctora, diría es que sí deben de medir su distancia. Um, eso sí lo han dicho últimamente. Uh, que cuando salen a caminar con su mascota, que también traten de mantener su distancia, porque si una persona en la calle tiene el coronavirus y se le acerca a su perro o a su gato, sí se lo puede dar. Um, y como le dije, no es una preocupación muy alta, porque al parecer no se enferma tan severamente, pero más vale evitarlo, porque también es algo de lo cual no tenemos tanto conocimiento, entonces más vale tener precaución. Pero como usted dijo, no es razón para deshacernos de nuestros mascotas o algo por el estilo muchísimas gracias doctora. Eh, bueno, sabemos, o se escucha que si una persona fallece en el hospital a causa del coronavirus, sus restos son eh, no son entregados a sus familiares, simplemente los creman. sin embargo, yo conozco algunos casos personales donde sí les han devuelto el, el cuerpo de, de, de la persona y bueno, les han hecho el funeral, les han hecho su funeral y lo han hecho con el féretro abierto. mi pregunta es ese, esa, ese, esa persona que está en el féretro, en el, en el ataúd y tiene, y tiene abierto el ataúd, ¿es probable que infecte a las demás personas que están ahí cerca? Eh, no. Más, más fuerte. ¿Un cadáver puede ser un foco de infección? No. ¿Se murió ¿Por coronavirus? No. Um, como les dije, el virus es vivo y tiene que estar en un organismo vivo para poder infectar a más personas. Entonces, uh, a la persona al morirse del virus. Uh, después de un tiempo determinado que realmente no sabemos cuánto tome, uh, pero el virus se muere, entonces ya no tiene forma de infectar a otra persona, más porque como le digo, um, tiene que ser por medio del líquido que sale a causa de una tos o de estornudar o algo así, y el muerto no está haciendo eso, entonces no hay forma realmente de que el cuerpo transmita el virus a, a una persona que esté viendo el cuerpo. Uh, pero sí um, he visto que están, no están recomendando que la gente, por ejemplo, toque el cuerpo mucho o lo besen o algo así, simplemente por precaución. Pero no hay ninguna evidencia que un cuerpo, a pesar de haber fallecido del coronavirus, pueda infectar a una persona uh, que esté en el funeral, por ejemplo. Uh, la, form, la razón por la cual mucha gente está cremando a los cuerpos es porque no, no es muy recomendable hacer fun funerales, no, tan, no tanto por el riesgo del cuerpo a infectar a las personas, pero sino porque en un funeral hay muchas personas. Entonces lo que quieren es evitar que se unan grupos de personas muy grandes, por lo mismo, por tratar de um, minimizar uh, la posibilidad de, de que mucha gente se junte. Y si una persona tiene el virus, infecta a más personas y, y todo eso. Por eso, típicamente hemos visto si la gente hace funerales, que limitan a las visitas a 10 personas a la vez y que mantengan su distancia y todo lo demás. Pero no es tanto por el cuerpo, es más este, por esa reunión que, que surge después de un funeral. Eh, entonces, las personas que sus cuerpos están siendo enviados a su país de origen, realmente no, no conllevan el virus, allá los pueden recibir normalmente, los pueden este, sepultar o los pueden cremar, lo que ellos decidan, pero entonces sí. un cuerpo eh, sin vida no es eh, causa de infección del, del coronavirus. Uh -huh. Estaba viendo, doctora, en, el, en, en días anteriores, eh, por ejemplo, Guayaquil, en Ecuador, las personas literalmente están cayendo. Eh, muertos en, en, en la calle y los dejan sí. ahí por dos o tres días si nadie se quiere acercar como en ese caso ahí no pasa nada verdad una vez muerto el, 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 el organismo vivo que la persona si el virus no tiene donde alojarse pues entonces ya no es otra infección entonces esas personas que están dejando a esas personas en el piso uh -huh. los pueden recoger sin ningún problema verdad eso es, eso no es... no luego luego porque realmente no sabemos cuánto tiempo dure el virus vivo sin un organismo vivo Uh, porque sí hemos visto evidencia uh, de que, por ejemplo, si yo estornudo y tengo el coronavirus y estornudo sobre una mesa, si usted agarra, toca donde yo estornudé y se agarra la cara eh, o se toca la cara, puede infectarse usted, ¿verdad? Entonces, uh, pero no sabemos si usted toca esa mesa después de uno o dos días, ya no tenga la probabilidad. Entonces, toma tiempo. So, si una persona cae muerta del coronavirus, y otra persona llega una hora después, quizá ese sea un tiempo muy temprano. Yo sugeriría que, como en un hospital, las personas que están tratando a personas con el coronavirus están protegidas con um, con mascarilla, con um, uh, mucha protección, ¿verdad? Le llamamos el PPE, donde se protege uno completamente antes de tocar a, a una persona. Entonces, no es que se pueda tocar el cuerpo de inmediato, porque toma un poquito de tiempo para que el virus se muera por completo, pero en el caso de un funeral, ya han pasado unos días, ya está, um, se ha cuidado meticulosamente el cuerpo, entonces no pensamos que haya riesgo de contaminación en ese escenario. Pero en la calle, después de unos minutos, yo pienso que sí puede haber un riesgo allí, hay que esperar un poquito de tiempo. Perfecto. Eh, estamos teniendo un poquito de, de, de problema con la señal, se está frizando un poquito, está congelando, pero mm. para las personas que nos están viendo en otros países, en otros estados, en otras ciudades, aquí en, aquí en Chicago, donde estamos nosotros, donde está la doctora, estamos teniendo una lluvia bastante fuerte sí, sí. y eso también es lo que nos está afectando a la hora de la transmisión. Les pedimos mil disculpas, pero son cosas de la naturaleza que no podemos detener y desde hace rato que empezamos con la transmisión, la, la lluvia, los trenes han estado muy fuertes. Les pedimos una disculpa pero estamos tratando de hacer lo mejor posible. teníamos aquí también un mensaje de nuestro amigo Diego Giraldo, que estaba diciendo, buen trabajo, doctora, felicidades, Miguel Ángel, felicidades a Dimensión Latina. De repente ya no vi el mensaje, no sé si lo borré sin querer, te pido una disculpa, Diego, pero muchísimas gracias por tu comentario. Tenemos eh, al señor Seiba Alfonso, dice, buenas tardes, doctor Alvarado. ¿Hay algún tratamiento o alimento que ayude a combatir este virus? Ah, uh... Realmente no, uh, no sabemos, uh, pero hay mucha gente que piensa que usando alimentación que aumenta nuestro sistema inmunológico puede ayudar. So, obviamente, entre más sano come uno, mejor. Uh, también pensamos que mantenerse activo es bueno, hacer mucho ejercicio, uh, si uno tiene la posibilidad de hacer eso. Entre más sano se mantenga uno, más fuerte va a ser nuestro sistema inmunológico. Pero ya teniendo el virus, uh, realmente, como les dije, no hay un tratamiento específico uh, que podamos dar que, que cure este mal. Simplemente hay que tratar los síntomas como vienen y tratar de apoyar a la persona hasta tratar de que el cuerpo um, solo con sus defensas pueda matar el virus y sacarlo del cuerpo. Pero realmente hasta ahorita no hay tratamientos efectivos. Perfecto. Tenemos también a Rosy Alvarado. Dice, buenas tardes, Miguel Ángel. Querida sobrina, doctora Alvarado, bueno. ¿nos puedes comentar, por favor, si es cierto que hay frutas o alimentos que contrarrestan el coronavirus? Bueno, pues ya básicamente contestó. Eh, que ayudan a los adultos mayores y cuáles son. ¿Algún alimento, doctora, que sea más... Ah, realmente no, como les dije, eh, entre más ah, alimentos naturales, frutas, verduras, o sea, lo, lo, lo lógico, ¿no? Lo que sea más sano este, nos va a ayudar a nuestro sistema inmunológico. Lo que podamos hacer para mantenernos sanos es lo mejor. Por ejemplo, ah. una persona que es diabética. Uh, no quiere decir que si se le da la infección, definitivamente se va a morir, ¿verdad? Um, sí. Si la persona uh, ha tenido su diabetes bien controlada, hay más posibilidad de que se sane del virus. Entonces, uh, si una persona es diabética, tratar de comer sano, tratar de mantener su azúcar a un nivel um, normal para tratar de tener su sistema lo más sano posible. Entonces... Uh, esas son las cosas más importantes, que tratar de llevar una nutrición balanceada, mantener sus enfermedades bajo control a uh, lo más que se puede para estar preparado si es que le llega a dar este virus. Pero realmente no hay una fórmula secreta que pueda combatir esto al 100%. Ya que estamos hablando de... Gracias, doctora. Ya que estamos hablando de los alimentos, doctora, me preguntan... Eh, ¿Nos pueden dar algunas sugerencias de cómo almacenar o cuidar los productos que compramos, en especial los comestibles? ¿Cómo uh -huh. puedo disminuir los riesgos para mí y mi familia? Si acaso, sin saber, el que empató la despensa en el, en el supermercado o en la tienda es portador del virus y no lo sabe y básicamente uh -huh. ya ya infectó la, la, la comida que estamos trayendo, ¿cómo podemos este, cuidar esos, esos productos, doctor? ¿Usted qué sugiere? Uh -huh. Um, no hay reglas uh, que nos dicen exactamente qué hacer, pero algunas personas sugieren cuando llegue el mandado, si es que se lo traen o usted va a la calle por el mandado, dejarlo cerca de la puerta por una hora más o menos, a que, a que si estuva, estaba el virus allí, como que se muera solo, ¿verdad? Porque como le dije, el virus necesita un organismo vivo para poder uh, contagiar a más personas. Entonces, uh, recomiendan dejar esas bolsas. Uh, una hora más o menos antes de meterlas a la casa. Si tiene bolsas de mandado, sacar el mandado, no subir necesariamente toda la bolsa a, a la cocina. Y, por ejemplo, si está comiendo verduras, fruta, etcétera, limpiarlas muy bien antes de, de comérselas. La comida hay que cocinarla muy bien, um, co cosas uh, que uno ya ha estado haciendo, pero simplemente tener quizá un poquito más de limpieza. Uh, y eh, 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 la verdad, eso que dije al principio es lo que algunas personas están recomendando, dejar el mandado cerca de la entrada de la casa por más o menos una hora y entonces ya poco a poco ir subiendo todo para por si había virus ahí encima del de paquete, uh, tenga tiempo de, de morirse. Eso es muy importante porque básicamente llegamos con el mandado a la casa y metemos las bolsas hasta la cocina. Y otra de las cosas que yo estaba leyendo, también se recomienda lavar las frutas y verduras, pues, con jabón, ¿verdad? Porque sabemos que el, que el virus es, eh, se muere con el contacto o con, 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 el, con la grasa. del, del jabón. Hay que tener cuidado. Yo no tiendo a recomendar lavarlas con el jabón, porque si no le quita bien el jabón y luego se lo ingiere, estamos en peligro también, porque eso, el jabón es un veneno. Entonces, yo pienso que si uno lava la verdura y la fruta bien con agua, simplemente con agua, es más que suficiente, porque también um, a lavar las cosas no se las está comiendo luego luego, también va a pasar ese tiempo que por naturaleza, si es que estaba el virus en esa manzana, por ejemplo, con el tiempo el virus se va a morir y ya no va a existir en de la manzana, ya cuando uno llega a comerse la manzana la vuelve a lavar de nuevo y ya el, el riesgo de transmitir el virus de esa forma es menor. Uh, lo que hemos visto es que los casos de coronavirus. Vienen de persona a persona. No hay mucha evidencia de que vengan de una manzana o de un alimento o algo así. Tiende, es más, infectarnos con la gente y por eso es tan importante esa distancia social, más que nada. ¿Con vinagre, doctora? Alguna de me está diciendo aquí, lavar la fruta con vinagre se podría también. El vinagre también lo, lo puede. O sea, se puede, pero realmente no creo que haga una diferencia mayor. Claro. Nah. Sentido común, ¿verdad? Nada más, sentido común. Sí. Este, yo, yo creo que es muy importante. Y me dicen aquí, Sonia Alvarado me dice, ¿podría contestar mi pregunta? Sonia, perdóname, no, no la veo. Si fueras tan amable de volverme a mandar, Sonia, algunas preguntas se me, se me borraron hace un ratito, no sé por qué no las puedo ver. Te pido mil disculpas, pero si me la puedes mandar, con todo gusto se la pasamos a la doctora que tan amablemente nos está regalando su conocimiento y su tiempo, que es muy importante. Este, doctora, la diferencia, estamos hablando hace un ratito, las personas pueden de repente darles gripa, darles un resfriado y piensan que es coronavirus. Y al revés, después del coronavirus, piensa que es un resfriado. ¿Cuáles serían las, las, las diferencias más importantes para saber si es gripa, resfriado o realmente es coronavirus? ¿Qué sería? Ah, desgraciadamente no hay muchas diferencias en los dos síntomas, pero um, razones para alarmarse un poquito más o tratar de obtener la prueba es uh, fiebre. Si hay fiebre, um, definitivamente se recomienda que se haga la prueba. Y si tiene falta de respiración o empieza a ver que sus dedos o los labios se le ponen azul por falta de oxígeno, eso es algo muy severo, por lo cual debe de... Um, llegar a un atención médica lo más pronto posible. Pero en general, como le dije, el coronavirus afecta a todos diferente. Como, como dijimos desde un principio, hay gente que no tiene ningún síntoma y hay gente que tiene como un resfriado muy pequeño. Entonces, es difícil saber. Pero ya si hay fiebre, problemas con la um, respiración, entonces ese es, esas serían razones para, para evaluarse y hacerse la prueba. Muchísimas gracias. Eh, doctora, hacemos un pequeño paréntesis. Por aquí me parece que quieren que nos hable un poquito de lo que es su especialidad, en lo que nos llegan un poquito más de preguntas acerca del, del COVID. Uh -huh. Su especialidad sí, es cirugía del seno. Sí, y hablando de eso, um, un tema que ha sido muy importante es que, uh, como bien saben, en los hospitales últimamente han parado las cirugías que se llaman electivas. O sea, para poder tener más capacidad, capacidad en el hospital de tratar a los pacientes con coronavirus porque realmente hay muchísimos uh, uh, que están ocupando camas, este, uh, camas de eh, cuidado in intensivo y todo lo demás. Entonces nos han pedido que no hagamos cirugías selectivas y desgraciadamente uh, el cáncer ha sido considerado electivo. Entonces, hay pacientes con, por ejemplo, cáncer de seno, pacientes mías, que se les tuvo que um, posponer su, su operación, su tratamiento, en lo que um, se calma un poquito esta pandemia. Entonces, esa es una forma que um, el coronavirus ha afectado mucho a mi práctica. Ahorita este, están levantando un poquito estas restricciones y ya nos están dejando hacer uh, estas cirugías selectivas de nuevo, pero ha sido un estrés muy grande para las personas con cáncer. Porque, um, como se imaginará, cuando tienen ese diagnosticado quieren su tratamiento ya, no quieren que esto se les desarrolle más en el cuerpo y, y el estrés de este virus ha sido muy grande. En los hospitales también no están dando permiso de que entren muchas uh, personas. Entonces, uh, yo cuando veo a los pacientes en el hospital uh, no pueden tener a ningún familiar con ellos. Entonces, imagínese usted tener un diagnosticado de cáncer, quizás queda tener uh, su pareja con usted o su hijo o su padre o quien sea, y tienen que ir solos. No pueden ir con nadie por no querer uh, que más gente se expona al ambiente del hospital y poder infectar y etcétera. Entonces, ha sido un estrés muy grande para nuestros pacientes eh, el tener este diagnóstico y tener que posponer sus tratamientos y no poder tener visitas en el hospital. Eh... El, el, el aumento en las mujeres del cáncer del seno. Doctora, ¿en los últimos... ¿Cómo van esos números? ¿Ha habido más, más casos? ¿Se está controlando más? ¿Eh, ¿En qué está Uh, más o menos lo, la incidencia no ha cambiado mucho. Um, eh, por muchos años hemos dicho que una en ocho mujeres uh, va a ser diagnosticada con cáncer de seno y esos números han sido estables. Uh, con mamografía, este, nuestra meta es detectar el cáncer en una etapa temprana donde se pueda curar y tratar tempranamente y eso lo hemos logrado en muchos pacientes. Uh, y, y los tratamientos han evolucionado bastante. Al contrario de este virus, uh, sobre el cáncer de seno tenemos más estudios, más información, más opciones. Entonces, um, el, el tener el cáncer de seno no es una sentencia de muerte uh, mientras se detecte en una etapa uh, donde consideramos que se pueda curar. Entonces, um, los números no han cambiado mucho, pero la... Uh, ¿Qué tan efectivo es nuestro tratamiento? Eh, eso se ha cambiado y ha mejorado bastante. Ah, aquí está. Ya Sonia nos hizo favor de mandarnos su pregunta. Muchas gracias, Sonia. Saludos. ¿Cuál es la incidencia del COVID-19 en personas con cáncer? Tal vez a las personas que siguen sin acatar las precauciones, deberían de proveerlas de alguna vitamina cerebral para que se queden en casa y se protejan y protejan a los demás. Pues. Doctora, ¿qué nos puede decir eso? ¿Cuál es la incidencia del COVID en personas con cáncer? Eh, el problema es que no sabemos en general cuál es la incidencia en gente en general. Y la razón que no lo sabemos es que no hemos hecho un estudio de, del virus en todas las personas que existen en el mundo. Para saber realmente la incidencia de este virus tendríamos que hacer eso. Y como usted sabe, no estamos recomendando hacerle la prueba a toda la gente. Entonces, um, en gente con cáncer... No necesariamente hemos visto que la incidencia sea más alta, pero lo que hemos visto es que si sí les da el virus, uh, los síntomas son más agresivos y están en riesgo de necesitar tratamiento más agresivo, como ser intubado, estar hospitalizados, etc. Pero realmente el, la incidencia con personas que tienen cáncer realmente no lo sabemos. Para saber ese número tendríamos que hacerle la prueba a todas las personas con cáncer y simplemente no se ha hecho eso. Volviendo a su, a su especialidad, doctora, que es el, el cáncer del seno, ¿a qué edad es cuando usted ha visto que empiezan a, empieza a desarrollarse? ¿Hay cierta edad, de, hay cierto grupo de mujeres de cierta edad eh, donde empieza o es a cualquier edad que puede, que puede suceder? Ah, le puede dar a cualquier edad a una persona, pero en general, si no hay factores de riesgo como historia familiar, ah, por ejemplo, Uh, típicamente, el cáncer de seno es una enfermedad de uh, mujeres que tienen uh, más, edad más avanzada, por ejemplo, a partir de los 60, 70, 80 años. Por ejemplo, es muy raro ver el cáncer de seno en una mujer premenopáusica, uh, por ejemplo, que sigue menstruando, eh, uh, o antes de los 40, 30 años. Sí se han visto casos así, yo he tenido pacientes en esas edades, pero no es tan común como en mujeres de edades más avanzadas. ¿Qué es lo recomendable, doctora, para darse cuenta de, de, de que pueden tener cáncer de seno antes de llegar con el doctor? Sí, um, lo más importante es que si tienen los 40 años o más, que se esté haciendo su mamograma um, cada año como es recomendado. Y esa es la forma más efectiva uh, de detectar el cáncer de seno. También hacerse autoexámenes, um, o sea, uno mismo en su cuerpo, una vez al mes para ver si detecta bolitas o ve cambios en la piel. Uh, cual, cualquier cambio en el seno sería importante alertar a su médico. Y también uh, tener conciencia y entendimiento de su historia familiar. Si es una persona que sabe que hay cáncer en su familia, por ejemplo, su hermana tuvo cáncer o su, su mamá o, o quien sea tener un conocimiento de eso porque ese puede ser un factor de riesgo que aumenta su riesgo personal entonces es importante tener conocimiento de eso lo importante como usted decía hace un ratito la palabra coronavirus no significa muerte uh -huh. así también la palabra cáncer a estos puntos donde la ciencia y la medicina están tan avanzados pues tampoco significa muerte verdad por eso esperanza siempre está ahí detectándolo Correcto. a tiempo yendo con su doctor, haciendo usted eh, eh, la examinación, pero sobre todo no dejarlo pasar, que esa es la, la palabra clave para ganarle a esa enfermedad, que es el cáncer, ¿verdad, doctor? Correcto. Um, eh, como le dije, si se detecta en una etapa temprana o curable, entonces, claro que hay esperanza. Entonces, eh, la, la, la cosa más importante es hacerse sus exámenes, su mamograma y actuar. Ah, porque, claro, si uno no actúa, entonces eso puede seguir creciendo y se hace el problema más grande. Y, y que se informen, otra vez, que se informen y que se informen y que se informen. Lamentablemente, en estas situaciones, a veces eh, se le pregunta a las personas equivocadas, no equivocadas, a las personas que no tienen la información real en la mano uh -huh. al, al, al compañero, al vecino, al compañero del trabajo, al jefe, y ahí es donde se pasa el tiempo y después ya es muy difícil. Dice Sonia Alvarado, gracias doctor Alvarado, gracias Miguel Ángel, muy buena, sustanciosa e informativa entrevista. Ajá, ah, no, pues muchísimas gracias Sonia. Eh, María Banda, dice, últimamente sé de casos que algunas personas que fallecieron le encontraron coágulos y les causó daño cerebral. Uh -huh. ¿Sabe algo de eso usted, doctora? Um, es algo nuevo que se ha visto y más en personas jóvenes infectadas con el virus, uh, pero es algo que está bajo investigación. Uh, no sabemos exactamente por qué esté pasando eso. Sabemos que en infecciones o enfermedades inflamatorias. Uh, la coagulación del cuerpo empieza a trabajar en formas diferentes que, que nos predispone a, a tener estos problemas. no todas las personas infectadas con coronavirus eh, están padeciendo de este problema, pero sí es algo que estamos viendo uh, ahora más últimamente ya que estamos teniendo un poquito más de experiencia con este virus. pero um, realmente no sabemos por qué está pasando esto, pero quizá con un poco más de tiempo uh, Vamos a tener la respuesta. Y como todo, eh, estamos tratando esto síntoma por síntoma. Entonces, pasan estos coágulos, tenemos que dar medicamento para deshacer los coágulos. Entonces, hay formas que estamos ah, luchando para tratar estas condiciones, pero todavía no tenemos el conocimiento completo para saber por qué está pasando esto en algunas personas y en algunas no. Definitivamente que nos falta aprender mucho todavía, doctora. Eh, tengo a Miguel Razo y dice... ¿Se puede hacer la prueba, aún sin tener los síntomas? No, ¿verdad, doctora? ¿Sí se la pueden hacer o no? Recomendar? Sí se puede, sí se puede. De hecho, um, si una persona, por ejemplo, uh, vive en un asilo de ancianos, sabemos que esas personas están en un poquito más alto riesgo porque están en lugar um, cerrado y ahí viven. Uh, o personas que reciben tratamiento crónico como la diálisis, están en lugar, lugares um, encerrados donde están exponiendo su cuerpo a varias personas. Uh, esas personas uh, sí es recomendado si quieren, pueden hacerse la prueba sin síntomas, pero depende de los recursos que tenga su ciudad y su estado. Como les dije um, al comienzo de esta entrevista, sé que hay lugares en Chicago y en nuestro estado donde um, el estado nos está Uh, dando la oportunidad a la comunidad de que vaya y se haga la prueba por medio de estos drive through donde maneja la gente con su carro y sin salirse del carro le hacen la prueba, simplemente con dar su información de dónde vive, su número de teléfono y le hacen la prueba sin costo ninguno. Entonces, sí hay la posibilidad de hacerlo de esa forma, pero si usted va a un hospital y dice, "Quiero que me hagan la prueba nada más", porque sí, lo más probable es que le van a decir que no. Pero en estos programas o drive-throughs que tiene el Estado, sí hay la posibilidad de que se lo hagan, pero eh, es también medir si es necesario o no, si usted realmente siente que está en riesgo de hacerlo. Pero si usted ha estado en su casa, no ha estado saliendo, no tiene síntomas, quizás no valga la pena hacerlo, pero si es una persona con enfermedad crónica que requiere de que vaya al hospital seguido o um, vive en una comunidad donde hay mucha gente, como un asilo de ancianos, um, algunas circunstancias sí. Entonces, quizás sí se ha recomendado que se haga el estudio, aunque no tenga síntomas, pero generalmente no se está recomendando eso. Pero sí, sí hay la posibilidad de hacerlo en ciertas circunstancias. Muchas gracias, doctora. Eh, bueno, para hacer un, un, un pequeño, un pequeño este, conglomerado de todo lo que hemos hablado con usted durante esta entrevista, la cual le agradecemos nuevamente mucho. Importante el uso de mascarilla, pero no solamente el uso, sino el buen uso, saber cómo usarla, ¿verdad? Uh -huh. A mí me ha tocado ver personas que traen la mascarilla al revés, la mascarilla sí. que usan ustedes, los doctores, con las, con las eh, ¿cómo se llaman? Los pliegues hacia arriba. Eh, deben ser los pliegues hacia abajo y la laminilla de la nariz eh, bien pegada al tabique, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo le recomiendo a mi familia que cuando vayan en la calle y si ustedes ven a alguien que tiene mal puesta la mascarilla, pues con toda la confianza le digan, bro doctor, Y que la arreglen porque se están infectando ellos y nos están infectando a nosotros. <laughs> es ¿verdad? difícil porque la gente se enoja cuando uno, quiere, cuando uno les dice lo que tienen que hacer, ¿no? Pero um, lo más importante es sí, usarla correctamente, taparse la nariz, taparse la boca completamente. Um, yo pienso que es muy importante el uso de la máscara en lugares públicos que están encerrados, por ejemplo, en el supermercado um, o algún lugar, o alguna tienda este, donde uno tenga que entrar y está encerrado y a veces no hay la posibilidad de mantener esa distancia. Pero si uno está afuera al aire libre y no hay muchas personas, entonces quizá no necesite usar la máscara en esas circunstancias. Pero si hay duda, lo más seguro es usar la máscara, pero como usted dice, usarla apropiadamente, porque si la está usando mal... No está protegiendo a nadie. No sirve de nada. Claro, uh -huh. y la mascarilla va cubriendo nariz y boca. Correcto. Que, que y entre menos, y entre menos se esté tocando la cara, también es bueno, porque si tiene la máscara puesta y está en la calle y está tocando varias cosas y luego se está tocando la cara, tocando la máscara es como contraproducente entonces es muy importante evitar estar tocando la cara a cada rato y, y tocar y este perdón lavarse las manos muy muy seguido eso es lo más importante para tratar de prevenir a contagiarse con este virus las, bueno, lavarse las manos usar el gel antibacterial lo recomienda doctora si ¿Sí sirve sí, el gel? sí sí sirve sí limpiarse las manos no tomarlo <laughs> Es, es muy importante, digo, sí nos da risa. A mí también el día que yo lo escuché, no vamos a entrar en temas políticos, pero, pero el momento en que yo escuché sí. eso, yo de verdad pensé que era una broma, pensé que era parte de, de, de no sé, de, de algo para llamar la atención. Pero me preocupé cuando empecé a ver que realmente había personas que estaban tomando desinfectantes, que estaban haciendo cosas que los dañaron en su salud. Por eso es muy importante que no tomemos lo que le acabo de decir, doctora no podemos tomar la información de las personas que no están acreditadas para, el, para que nos den esa información. En el caso de ustedes, una doctora, y lo que usted nos diga, bueno, usted lo ha estudiado toda su vida, y lo que nos diga, hay que seguirlo al pie de la letra. Si nos podemos hacer caso a otras personas, no importa quién sea, y aquí está el ejemplo, puede ser el hombre más poderoso del mundo, puede ser el, el no importa, si no está bien informado, eso puede ocasionar y puede costar vidas humanas, que es lo que en este caso, pues, estamos Está pasando, está pasando definitivamente. caso de eso. Entonces, usar la mascarilla, usar el gel antibacterial, lavarse las manos con agua y con jabón. De, de cuando uno llegue con la compra del supermercado, dejarlo en la puerta por una hora, hora y media si se puede, y después solamente meter los productos, deshacerse de las bolsas. Lavar bien la, la fruta, las verduras, solamente con agua, no se tiene que usar jabón para no correr el, el riesgo de, de, una, de una contaminación por jabón a la hora de comérnosla, en caso de que no lo hayamos lavado bien. Este, el alcohol también es importante, doctora, también nos ayuda a barrer. El alcohol también mata el virus, ¿verdad? Correcto, claro, uh, usarlo para limpieza, volvemos a lo mismo, no ingerirlo, no inyectarlo, uh, suena lógico, pero es muy, muy importante. Uh, también la gente estaba, pa parece que estaban tomando bebidas alcohólicas pensando que eso les iba a ayudar también a prevenir el virus. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta información que está por el medio porque mucha de la información es incorrecta y la gente se está dejando llevar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Perfecto. Y mantener la distancia, seis pies de distancia, mínimo, ya lo explicó la doctora desde el principio, mantenerse en casa en cuarentena, tratar de salir lo menos posible y sobre todo estar bien informado. Entonces, doctora, casi ya para terminar, tengo otras dos preguntitas. Si la molesto, dice María Banda, nos dice, ¿se puede contagiar una persona que tiene una herida abierta? Buena pregunta. Es, eh, muy interesante. So eh, la. La infección, como dije, es una infección um, de gotas, que tienen que salir el líquido de la nariz o, o con la tos, ¿verdad? con un estornudo o una tos. Entonces, si una persona tiene una herida, estamos hablando ahí de infecciones que se transmiten más por medio de sangre, por ejemplo, y no hemos visto que este sea un virus que se transmita de esa forma. Eh, eh, por ejemplo, si uno va a donar sangre no le hacen la prueba para este virus. Usted puede tener el coronavirus y donar sangre porque no se transmite este virus de esa forma. Entonces, um, no, no necesariamente el tener una herida abierta va a predisponer a esa persona a este tipo de infección. Doctor, acaba usted de decir algo muy importante que me acaba de prender las luces. Usted acaba de decir que la sangre de una persona que tiene el coronavirus, la sangre no está contaminada. Esto es, si, un ejemplo, si hay un accidente en la carretera y me acerco a ayudar a las personas y esas sí. personas tienen el, el, el COVID-19 y están sangrando y yo tengo contacto con su sangre, su sangre no está contaminada del, del, del virus, es lo que nos está diciendo. Sí, no hemos visto evidencia de que este virus se contraiga con la sangre, exactamente, pero ah, si no. esa persona... Um, por ejemplo, si una persona tiene un accidente y está muy severamente herida y necesita ser intubada en ese momento, allí sí puede haber un riesgo. Uh, si el paramédico llega y tiene que intubar a la persona en la calle, él o ella va a tener el riesgo de contraer el virus por esa forma, por esa vía respiratoria, pero no por la sangre. ¡Oh, wow! Eso es muy importante. Eso no, eso, ese tema no lo habíamos tocado nunca. Que en, en este caso... La, la, la saliva puede ser más, más tóxica que la sangre en una persona contaminada, ¿verdad? Básicamente Correcto. Es eso. Puede Correcto. Es más, más, más mortal la saliva que la, que la misma sangre. Bueno, Con respecto a que, este virus, sí. Uh -huh. las, entonces, las personas que, que quieran donar sangre, no importa si les dieron positivo, pueden donar básicamente en un caso de emergencia, ¿verdad? Correcto. Claro, cuando donan sangre, le hacen la prueba contra otro tipo de infección, pero no contra el claro. coronavirus. Uh -huh. ah, ahí está mi familia, ven porque es importante hablar con las personas adecuadas y precisas, dice Rosy Alvarado, magnífico programa con valor y contenido, gracias por transmitir Radio Dimensión, saludo Miguel Ángel y Rosalinda, abrazos a sana distancia desde Matehuala, San Luis Potosí, ahí está doctora, la mandan saludar, Salud. dice Sonia, dice, puede ser el hombre más importante del mundo, pero le falta materia gris, ah, caray. <laughs> bueno, gracias Sonia <laughs> por tu comentario Dice mucho, María Banda dice, muchas personas están poniendo sus mascarillas para desinfectar, perdón, para esterilizarlas en el, en el microondas, eh, pero tienen metal y eso puede causarle fuego. Doctora, ¿qué es lo más recomendable para desinfectar una mascarilla? Ah, depende de la mascarilla, pero si es una mascarilla común y corriente de tela, pues lavarla como lava la ropa. Como les dije, es un objeto. Entonces, no es un, una cosa con vida. Entonces, si el virus llega a contaminar esta máscara, si la deja sola por cierta cantidad de tiempo, el virus no va a seguir vivo sobre la mascarilla, ¿verdad? En, es por eso que con las limitaciones que hay en algunos hospitales uh, con mascarillas, este, uh, lo, los goggles, los guantes, todo eso. Uh, con las mascarillas en, en particular, eh, están recomendando que um, algunas enfermeras o doctores usen su mascarilla, no una para cada paciente, pero a veces usan una para todo el día, al menos que sea visiblemente contaminada. y esa es la razón por la cual um, no nos preocupamos tanto de que hay que descontaminar uh, con microonda o, 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 o algo así. Un, una mascarilla común y corriente de tela la puede lavar como lavaría su ropa. Una mascarilla que usa en el hospital, si está contaminada físicamente, la tira y usa una nueva. Y por eso también vuelvo a lo mismo. Es muy importante que si está tocando muchas cosas, no se esté tocando la cara y la máscara, porque eso también la contamina. Y esa es una forma más inmediata de contraer el virus también, porque por más que usted se esté tapando, si está tocando cosas, eh, es contraproducente. Claro que sí, ¿no? Muy importante. Nos dice también aquí Elizabeth Visa, dice muchas gracias a todo el equipo de producción que ha hecho posible esta transmisión. Gracias a la doctora por haberse tomado el tiempo, aún sabiendo que ahora está mucho más ocupada, que sus horas de descanso han sido disminuidas y por responder a todas sí. nuestras inquietudes. Muchísimas gracias. Doctora, ¿con qué quiere cerrar? ¿Algo más que nos quiera compartir, que creo que es importante? Ah, yo pienso que lo que usted ha dicho es muy importante, que se mantengan informados. Uh, vean la evidencia científica que se presenta uh, en las noticias, este, no solamente los rumores que oigan o lo que comentan eh, eh, en los medios sociales, pero informarse con información médica y tratar de seguir las recomendaciones que hay en nuestras ciudades, en nuestros estados de mantener distancia, mantenerse en su casa cuando es posible, y no tan solo pro protegerse uno mismo, sino hacerlo también para proteger a nuestras familias y a nuestras comunidades. Eso es lo más importante porque uh, se han visto muchos casos de gente que solo actúa en su interés personal sin saber que está afectando a, a, a más personas. Entonces, es muy importante en este momento de no ser egoístas, pero realmente de tratar de proteger a todos. Y, y aunque estemos lejos, realmente tratar de luchar contra estos juntos. Y respecto al área donde usted se especializa, doctora, que es el cáncer del seno, ¿algo que mm. nos quiera dejar como último comentario? Ah, que si hay gente diagnosticada que no se desesperen ah, sus tratamientos van a venir este, que siempre hay posibilidad de esperanza como usted dice sigan las recomendaciones de sus médicos háganse sus estudios para que si no tienen el cáncer si dios no lo quiera llegan a tenerlo a futuro se detecten en una etapa temprana para que lleguen a su cura también pues ahí está doctora eh, muchísimas gracias muchísimas gracias por su tiempo muchísimas gracias por su información. yo creo que muchas dudas se despejaron. yo creo que todos aprendimos mucho. yo creo que aunque es un tema que hablamos y leemos y estudiamos diario, pues siempre hay cosas nuevas y viniendo de alguien que es parte de la comunidad, como usted, que es parte de nuestra familia, que es parte de, 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 de nosotros mismos, que creció aquí en, 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 entre nosotros, y que ha llegado a ese punto tan importante en la medicina, pues eh, mejor fuente de información no podíamos tener. Muchas gracias, gracias, doctora Rosalinda Alvarado. Y bueno, pues las puertas, eh, cámaras, micrófonos y pantallas de Dimensión Latina FM, True por internet, quedan abiertas para usted. Y le invito a que próximamente nos volvamos a conectar para que sigamos trayendo esta información tan importante a las personas que lo necesitan, pero que no, no, no la llega, no la tienen, por, por diferentes razones. Muchísimas sí. gracias, doctora Muchas gracias nos a usted. Avuesos, Gracias, y bueno, pues la dejamos que descanse porque sabemos que siempre ha estado muy ocupada y ahorita todavía más. Muchas gracias, buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Bueno, mi familia del mundo mundial. Ella fue la doctora Rosalinda Alvarado, especialista del Departamento de Cirugía de Seno del Rush University Medical Center aquí en Chicago. Nos despedimos de ella, pero ustedes quédense un segundito más conmigo, por favorcito, porque les quiero agradecer como siempre infinitamente el, el regalo, el regalo de su tiempo. Muchísimas gracias por haber eh, seguido esa transmisión en vivo y en directo desde aquí, desde un rinconcito de la casa de todos ustedes, donde bueno, a través de la plataforma eh, más confiable que es Dimensión Latina FM, tu radio por internet, estamos trayendo estas entrevistas con los personajes que tienen ahí eh, la verdad de su lado, porque con ellos están dedicándose a trabajar, a, a, a luchar a brazo partido y de frente con esta pandemia que estamos todos viviendo. Y pues, ¿qué les puedo decir? Siempre nos hemos preocupado porque les llegue la información directamente de las personas que la tienen, para no cometer errores, ¿no? Nadie sabemos todo, nadie es dueño de la verdad absoluta, pero en esta situación que va la vida de por medio, de cualquiera de nosotros, de nuestros seres queridos, yo creo que es muy importante que siempre estemos muy bien informados. Entonces, pues esa es la única, la única intención de su amigo Miguel Ángel de Dimensión Latina y bueno, en este caso de la doctora Rosalinda Alvarado, a la cual una vez más le agradecemos infinitamente eh, su tiempo. También quiero agradecer a, a la señora Rosila eh, por habernos facilitado eh, el contacto con la doctora Rosalinda. También ella es una persona muy preocupada siempre por el bienestar de la comunidad. Eh, activista siempre está al frente defendiendo los derechos de las personas que le piden su ayuda y que lo necesitan así es que desde aquí le mandamos un abrazo y todas las bendiciones del mundo mundial caigan en su familia gracias por ayudar a que esta información pueda ser canalizada a todas las personas que lo necesitan así es que pues mi familia yo les deseo que se la sigan pasando bien ahí en casita disfrutando de la familia disfrutando de pues de este eh, de este tiempo que tenemos para hacer una inflexión dentro de nosotros y pensar cómo podemos ser mejores seres humanos el día de mañana y, y, y tú que estás ahí eh, desesperado, que estás eh, sintiéndote mal porque no estás trabajando, tú que estás ahí desesperado entre cuatro paredes, te puedo decir algo, estás mejor ahí que en el hospital, estás mejor ahí que exponiéndote allá afuera, entonces demos gracias a Dios, si tú tienes un techo encima de tu, de tu cabeza, si tienes un pedazo de pan, si tienes un pedazo de agua, si Perdón, un vaso de agua. Si tú tienes a tus seres queridos junto a ti, eres bendecido. No pasa nada, no pasa nada. Y esto, esto va a terminar. La vida son ciclos, nada dura para siempre. Tarde que temprano eso terminará y tendremos que enseñar lo que aprendimos y tendremos que enseñar cómo nos mejoramos. Yo te invito a que trates de aprender cosas nuevas. Yo te invito a que trates de ser mejor. Yo te invito a que veas la vida de diferente manera no como un castigo, esto no es castigo de nadie esto simplemente es una prueba una prueba que nos tiene que hacer mejores personas así es que mi familia, muchísimas gracias y quiero hacer una cita con todos ustedes, para que este próximo sábado, próximo sábado a partir de las 7 de la tarde me acompañe, porque estaremos entrevistando desde México rompiendo fronteras Dimensión Latino FM, rompiendo fronteras y vamos a traerte una entrevista con una, alguien que es muy conocido. Vamos a tener a ese gran conferencista, coach de vida, motivador, maestro, motivador eh, en fin, eh, tendremos a José Carlos Conca. Yo sé que tú lo conoces, directamente de la Ciudad de México, nos estará hablando de cómo poder manejar nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros temores en esta situación que estamos viviendo. Así es de que te invito, ya lo sabes, próximo sábado aquí en Dimensión Latina, FM, tu radio por Internet y en mi página, Miguel Ángel Sánchez, en Facebook. Una vez más, muchísimas gracias por el favor de tu atención. Nos vemos a la próxima. Gracias y hasta luego.